Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Esta es una de las estructuras más grandes e impresionantes del fútbol, el Allianz Arena. Todos de pie para escuchar el himno nacional de Bosnia y Herzegovina. Estamos todos listos, esto ya arrancó. Vikasic. Milagrosamente le llega bien este balón. Dentro del área tapa todo, qué barridón. Acá está el arquero con la pelota. Vikasic. Un pase fuerte hacia adelante. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Qué lindo espectáculo de pases. Es que era inevitable, la defensa se encargó muy bien de la situación. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Se dispara al arco. Ya despejaron el peligro. Tiene mucho espacio por delante. Esta pierna, pero al final nada de éxito. Al final nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a portería. Intenta filtrar. Tiene una gran opción de disparo. Vaya descuido. Acaba con el impacto. Milimétrica, lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo. Y devuelven la pelota al centro. Y ahí va una pelota larga. Cortó el balón. Siguen sin conseguir el despeje correcto. Lanza el balón hacia adelante.
Kolasinac. Vikasic. Se emplea a fondo en el costado. Y juegan hacia adelante. Vikasic. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Tiene un largo trazo hacia adelante. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. La maneja en largo. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Para quien se lo perdió, cayó el gol al inicio del partido. 1-0 el marcador. Cambio de juego. Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego. La patea hacia adelante. Le faltó rapidez, sobre todo para decidirse. Me parece que tenía mucho mejores opciones y no las aprovechó. Esto es un placer absoluto. La paso en profundidad a Seco. Y la juega a la derecha. Esta es la buena. Tiene un largo trazo hacia adelante. La recupera. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Y ahí va una pelota larga. Un pase fuerte hacia adelante. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Esta es la oportunidad para Seco. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Pelotazo hacia adelante. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Jugaron un poco retrasados. Kolasinac. Vikasic. Y juegan hacia adelante. Pelota al hueco, qué bien la vio. La maneja en largo. Una muestra más de la entrega apasionada del jugador. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Y va para adelante. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Va hacia el extremo izquierdo. Se esfuerza y sigue corriendo. Impresionante. La grada se pone de pie con ese desborde. Tira el centro. Despeja por poco. Vikasic. Kolasinac. Seco. Esto sí que estuvo fantástico. Cuidado, que esta es muy buena. Centro al área. Intenta alejarla de la zona de peligro. Juega un balón largo hacia adelante. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Tiene un largo trazo hacia adelante.
pelota a la derecha. Se reanuda el juego sacando de banda. La mete por ahí. Saque desde la banda. Devuelven la pelota al centro. Kolasinac. Y devuelven la pelota al centro. Mete así la pelota. Comienzan a construir con Kolasinac. El encuentro está 2-0. La mesa está servida. Ahora es cuando se puede presionar y ponerle fin a esto. Busca a su delantero. La juega hacia la derecha. Y ahora va largo. La tiene y se abre un espacio. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Voltea y va hacia atrás. ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota. La defensa tiene que replegarse. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. ¡Qué buena bola le han colocado! La maneja en largo. Seco. Milagrosamente le llega directo el balón. Se la sacó al rival. La ha golpeado en largo. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Kolasinac. Esta es una larga carrera. ¡Qué jugador, madre mía! Esta vez va largo. Lo busca de esta manera. ¡Qué falta de comunicación! Y va para adelante. Bosnia-Herzegovina juega bien en el medio campo. No deja pasar casi nada. Vikasic la patea hacia adelante. Impresionante la jugada. Pase largo al hueco. Qué bien la paró. Seguramente el juego lo han ganado. ¡Qué agilidad!
control en los movimientos y precisión para definir. Pensó rápido y corrió rápido. Los defensores nunca, pero nunca se le pudieron acercar. Vuelven a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Y juegan hacia adelante. Intenta despejar. Y ahora la tiene Seco. Jugaron un poco retrasados. Un pase fuerte hacia adelante. Bosnia-Herzegovina anota con velocidad un doblete y... La mueve a su derecha. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Ese balón está largo. Lucha para tener un hueco. Llega. Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando. Y devuelven la pelota al centro. Está apostando mucho valor en esa jugada. Dirige el balón al espacio desde afuera. Recibe el pase en el área. Ah, no, bueno, esa no. No, el banderín está levantado. Me pregunto si es un fuera de lugar. Pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Kolasinac. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Buena carrera por el costado izquierdo. Y ahí va una pelota larga. ¡Esta da buena! No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. ¡Ey! El árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. Atención, fue directo. Se apresura para alejar el balón. Levanta la vista desde el lado derecho. Busca opciones. Va el centro. ¡Qué cabezazo bestial! Cabezazo desviado que no pasó nada.
aprovecha el espacio abierto. No pudo de veras meterla en esa. La idea no era nada mala, señor Martinoli. Pase filtrado cerca del área. A final de cuentas quedó corto. Decide ir largo. Pelotazo largo de despeje y todos tranquilos. Kolasinac. Un pase fuerte hacia adelante. Ahora sí, vámonos con todo al contraataque. Están buscando penetrar. Sale a toda velocidad por la izquierda. La tira del medio. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. Señor Martinoli, no tengo miedo a reconocer. La verdad es que no me lo esperaba. Aún así, no me quejo porque ha sido un partido muy bueno con un resultado inesperado. Pero por favor, no me estés pidiendo que haga predicciones. Bosnia-Herzegovina se ha puesto en una posición aparentemente irrefutable. 45 minutos llenos de acción que los tienen con una ventaja de 3 goles. ¡Caray! Se nos hizo rápido el descanso. Vukašić. Kolasinac. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. El equipo levanta muros por toda la cancha. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. La ha recuperado. Kolasinac. Gran carrera por la banda, pero ahora ¿a quién le da la pelota? Vukašić. No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul. Una muy buena demostración de pases cortos. ¡Seco! Es un partido, es una avalancha. Parece que juegan adultos contra niños. Vukašić. Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo. La maneja en largo. Busca su delantero. La juega a la derecha. Busca colarla. Buen despeje. Enorme despeje. Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. Thank you.
y va para adelante. No podrán ir más lejos. Se tropieza. Salió y es saque lateral. Salió y es saque lateral. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Busca a su delantero. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Despeje larguísimo del portero. Kolasinac. Buena jugada por la banda izquierda. A ver si logran capitalizarla. Buscan hacer daño por la banda. Ahora buscan meter el balón. Buen despeje. La patea hacia adelante. Vikasic. Vikasic. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Jugaron un poco retrasados. El balón va hacia el otro lado. Podrían llegar hasta la portería rival. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Adelanta bien la pelota. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Tiene un largo trazo hacia adelante. No irán más lejos. Topan con pared. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desborde! Y juegan hacia adelante. Se cae de hambre. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Y ahí va una pelota larga. Balón largo por arriba. Filtrada. Seco. Vio la pelota desde atrás y fue tras ella. Pero eso fue lo único bueno que alcanzó a hacer. Un pase fuerte hacia adelante. Rechazado por la defensa en esta ocasión. La patea hacia adelante. Se apresura para alejar el balón.
Forzaron saque de banda. ¡Qué gran pase largo! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. Kolasinac. La mete por ahí. Tiene un largo trazo hacia adelante. Y devuelven la pelota al centro. Seco. La juega hacia el extremo. Ya lo tiene por la derecha. ¿Y ahora qué sigue? Y acá viene el pase largo al espacio. Y es saque de esquina. Vikasic. La juega en corto. Grandiosa pelota. Y juegan hacia adelante. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Kolasinac. ¡Seco! ¡Qué lindo espectáculo de pases! Va hacia el extremo izquierdo. La pelota salió y es saque lateral. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Y la lanza hacia adelante. Y devuelven la pelota al centro. La paso en profundidad a Seco. Por el balón, pura pelota, qué gran barrida. Un cuarto de hora más queda por jugar. Comienzan otra vez a tocar, están buscando la salida. Y ahí va una pelota larga. Es una absoluta humillación. Lo peor es que al parecer pueden caer todavía más goles. Está claro quién tiene el control. La patea hacia adelante.
Se emplea a fondo en el costado. Pega un centro. Despeja puntas con las uñas. Salió del terreno de juego. Mete la pierna y le gana la pelota. Un pase fuerte hacia adelante. La juega hacia el extremo. Aprovecha el espacio abierto. Impacta la puerta. Uno más a la cuenta de lo que viene siendo un arrastrón en toda la regla. No imaginé que fueran a jugar así, señor Martinoli, pero están haciéndolo de maravilla. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Vikasic. Tiene un largo trazo hacia adelante. Y ahí viene otro cambio más. Era inevitable su cambio, estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Y va para adelante. Intenta despejar. Y la recuperan sin más. La maneja en largo. Tiene un largo trazo hacia adelante. Vikasic. Vikasic le envía larga. Intenta filtrar. Este sí tiene calidad. La recupera. Lo intentó solo, pero sin éxito. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Kolasinac. Jugaron un poco retrasados. Vikasic. Un pase fuerte hacia adelante. La pelota traspasó la línea. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambio. ¡Qué gran juego de piernas! Metió el pie y se la robó como un niño. Pase largo hacia el frente. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Kolasinac. Dispara largo. Ah, no, bueno, esa... ese disparo. ¡La metieron! Sube el gol al marco.
convirtiendo en una carnicería, doctor. Tiene la mesa puesta para ampliar su diferencia de goles y no la están desaprovechando. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Vikasic. Lucha para tener un hueco. Pelota al hueco, qué bien la vio. Abortó el peligro desviando a tiempo el centro, saque de esquina. Vikasic, va cortito. Qué habilidad, este muchacho, ¿de dónde salió? Quieren tirar un centro desde aquí. La cruzan al medio. Qué buen juego de balón. Y juegan hacia adelante. Va al flanco del adversario. Constantemente y los descolocaron con sus pases, regates y ataques rápidos. A ver, doctor, ¿alguna reflexión sobre lo que vimos? No se puede decir que haya sido un enfrentamiento parejo. La calidad de los equipos era notoriamente distinta. Ni a mí se me habría ocurrido predecir un resultado distinto. Ha sido un partido extraordinario. Nos vamos satisfechos a casa. Muy buenas noches. A nombre de los señores García y Martinoli, les agradecemos a todos.